buen trabajo, niño. Oye, tú sí que sabes moverte. Solo dime que esta visita no fue por nada. Hallé la tumba de un sabio Sefo. Sin duda usaron la fuerza. Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció. No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos. ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer, los Sefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Podríamos buscarlo. Kashyyyk, oye, las cosas están muy mal allá. El Imperio está abusando de esos Wookiees verdaderamente. Hay que prepararnos para pelear. Creo que esta vida te sienta muy bien. Luchar contra ese caminante te dio más confianza. Dime, ¿cómo estás llevándolo? ¿Te refieres a la fuerza? Sí, a la fuerza. Dijiste que podría ser abrumador. Pues no me han matado aún. Quisiera no hablar de ello. Sí, claro. Entiendo. Más de lo que tú crees. ¿Por qué decidiste dejar de usar la fuerza? Cuando la purga empezó y los Clone Troopers nos atacaron, mi Padawan y yo llevamos a varios jóvenes Jedi a refugiarse, pero no duramos mucho. El patrullaje imperial estaba a punto de localizarnos y traté de alejarlos de mi Padawan Trilla. Ella se quedó con los jóvenes, pero ellos me atraparon y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo saber sobre Córdoba y su paradero. Pero escapaste. Sí, un motín en la prisión. Vi mi oportunidad y la aproveché. Pero casi me destrozan. Y yo ya no soy la misma que antes, Cal. Tu Padawan ¿sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No dejaremos que sacrifiquen a nuestros allegados. En vano. Hablemos más tarde, Cal. ¿Está todo bien? Genial. Disfrutando un poco de paz y tranquilidad. ¿Eligiendo el próximo destino? Sigue tus instintos. Kashyyyk, hogar de los Wookiees. Hoy, nuestro grandioso ejército está dedicado a hacer cumplir las leyes del Imperio, sin ceder ante nadie que busque destruir nuestra armonía galáctica. ¿Escuchaste esa basura? Apágala, Gris. Mentirosos. ¿Crees que alguien les crea esta basura? Demasiados son los mundos del núcleo. Sus vidas cotidianas no cambiaron mucho desde que el Imperio tomó el poder. Ay, por favor, algunos de ellos son más ricos que antes. No como en los mundos desechables. No como en Lateron. Mientras el emperador mantenga contenta a la gente indicada, nunca se acabará. Por eso necesitamos a los Jedi. Pues hay que conseguir esta holocosa ya. Vamos a aterrizar. Ven aquí. Oye, dime que no vamos a ese bloqueo. Solo como último recurso. La Mantis ahora puede transmitir señales imperiales. Oye, Gris. Sí. Mantén baja la señal de energía y actúa como uno de ellos. ¿Como en Braca? ¡Oh, sí!
No necesito otro par de manos. Solo mantén la vista en el escáner, por favor. De acuerdo. Muy bien. Yo no veo nada. Están preocupados con algo en el planeta. Despejado. Eso no luce bien. El Imperio devora Kashyyyk por recursos naturales. Los Wookiees son esclavizados. O desplazados. ¡Eso estuvo cerca, niño! ¿No se supone que estás viendo los monitores? Guerrilleros, Wookiees y otra gente emboscan un convoy imperial. Se acercan caminantes a su posición. Tarful podría estar ahí. Tarful podría estar en cualquier lado. ¿Cómo bajo tierra? ¿Dónde estaremos si quedamos en medio de la batalla de allá abajo? No tenemos otra opción. Y morirán sin nuestra ayuda. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. Desarmábamos caminantes en Braca. Robaré uno. ¡Ah! ¡Miren al chico! ¡Cree que estamos en la guerra de los clones! Capitán, acércanos a esos caminantes. ¿Qué cosa? Escucha, esos caminantes transportan tropas, así que cuando estés adentro, ten cuidado. ¡Es hora de que el valiente Gris haga su magia! Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo agregaré al plan. Si vas a saltar, es mejor que lo hagas ahora, niño. ¿Listo para nadar, Bidi? ¿Listo para hacer esto? Estuvo cerca. Podamos subirnos ahí. Bien. ¿Ahora dónde? ¡Casi llegamos! Creo que seguiremos. ¡Subamos a la cima!
L97240 reportándose. Tenemos bajas confirmadas. ¡Es el Jedi! ¡No puedo luchar más! ¡Ya muérete! Debería atender estas heridas. Los escáneres detectan una nueva nave. Trajeron más armamento de lo que creíamos. ¿Cómo se ve nuestro casco? Muy dañado. Tenemos un 70% de integridad y cayendo. Eso debe ser suficiente para aplastar a estos insurgentes. ¡Sigamos así! ¡Sí, señor! Es increíble que funcionara. Bien. Acelerador. Repórtense, ¿qué está pasando ahí? Estás infringiendo el protocolo imperial. ¿Puedes callarlo? 07. Decirte, ¿cómo daremos? Hagamos. Así que esos son los blasters. Ups. Está fuera del camino. ¿Quién eres? El que trajo un AT-AT a la pelea. ¿Quién eres tú? El hombre que enfurece al Imperio. Avanzamos a una pista de aterrizaje imperial. Nos vendría bien apoyo. Recibido. Vamos a enfurecerlos. Troopers, adelante. Acabemos con ellos. Viene hacia nosotros. ¿Puedes hacer algo? ¡Resiste! ¡Sujétate, Billy! Sí, estoy bien. ¿Tú también? No, no haremos eso de nuevo. Destruiste un caminante en perfecto estado. ¿Cuál es tu nombre? Cal Kestis. Zoe Guerrera. ¿Qué haces en Kashyyyk? Busco a alguien.
¿Qué hacen aquí? Mis compañeros y yo vinimos a Kashyyyk para cortar el abastecimiento imperial. ¡Hola! Entonces, ¿a quién buscas? A un jefe Wookiee llamado Tarful. Tarful es imposible de hallar. Por algo ha evadido al Imperio por tanto tiempo. ¿Es un libertador? Él es el libertador. Un símbolo de resistencia Wookiee que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Rhys, él es Zoe. ¿Qué tal? ¿Qué pretendes con Tarful? Asuntos Jedi. Los Jedi murieron. No todos lo están. ¿Eso es de un cadáver? Mi maestro me lo dio. Esta plataforma alberga una refinería imperial que usa Wookiees como esclavos. Los datos sugieren que algunos de los prisioneros son guerrilleros. Hay que apoyarlos. Tal vez uno pueda contactar con Tarful. Es posible. Oigan, un momento. La Mantis es una grandiosa nave, tiene a un gran piloto, pero no está hecha para dar apoyo cercano. Haremos el monitoreo de las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de auxilio. Muchas gracias. Nosotros haremos una inspección para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me alegra que estén bien. Sí, sí, también me alegra verte. Es un basurero aquí. ¿Tu plan funcionó? ¿Y ahora quieres seguir a Zoe? ¿No te gusta esa idea? Me preocupa que estés saltando de un riesgo a otro. ¿Qué? Piloté mi nave por un campo de batalla y ahora estamos hablando de riesgos. ¿Por qué no me detuviste? Mi trabajo es guiarte en tu camino, no elegirlo por ti. Este es mi consejo. El Imperio se ha apoderado de cientos de mundos. Hay una razón por la que Zoe eligió Kashyyyk. Los objetivos de Zoe y los nuestros pueden diferir. Tengamos cuidado. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Alguno ha oído de los partisanos? Hay rumores en las cantinas, pero nada que se compruebe. Son radicales. Oí que el Imperio ofrece recompensas por sus cabezas. ¿Frecuentas cantinas? No es fácil hallar a los Jedi, menos sin noticias. ¡Y bebidas! Como sea, esa es una historia para otra ocasión. Ella no está en condiciones de pelear. Tienes razón. No hay tiempo. Resiste hasta que regresemos. Algo sale mal con este plan, se acabó. Debe estar del otro lado de esta trinchera. Estoy buscando. No hay paso. Quizá por aquí haya algo que pueda ayudar.
Mira, una mesa de trabajo. Las cosas están peor aquí que en Cefo. ¿Dijiste Cefo? Aguarda. Quería investigar. ¿Cuánta corriente puedes conducir? Con este transformador seguro afectarías la tecnología del Imperio. Necesito un estimulante.
Intentémoslo. Necesito sobrecargar esto. Hola, BD-1. Darle energía a esto. Tengo que sobrecargar esto.